dedicado exclusivamente a hacerte vivir las mejores experiencias en gastronomía, deportes extremos, bienestar y mucho más. Vení y acompáñame en este recorrido que comienza así. En el programa de hoy, en la experiencia Adrenalina, saltamos en paracaídas donde fue una sensación espectacular y única. Recorrimos la histórica estancia La Hungría, donde se destaca por su historia y vegetación. También cocinamos en la experiencia gourmet con el reconocido chef de Córdoba, Marcelo Taberna. Y nos visitó el ilusionista más conocido de Córdoba, Willy Magia. Así arranca Golden Park. En Golden Pack nos inspiramos en vivir la vida al máximo. Es por eso que te invitamos a vivir esta experiencia única e increíble en donde la adrenalina fue la protagonista. Bienvenidos a Experiencia Adrenalina. Hoy nos vamos a tirar de paracaídas en una altura de 2.500 metros a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Una caída libre de 25 segundos junto a uno de los instructores. Vení, ¿me acompañás? Pablo es uno de los instructores de acá, del CEPAC, y nos va a contar un poco el testimonio de lo que es saltar en paracaídas. Bueno, ante todo, ¿cómo te va? Un gusto. Bien. Gracias por venir y por disfrutar y pasar una jornada a puro paracaidismo como la que viste y, bueno, la que vas a hacer. Con súper adrenalina. Pues ya tenés el buzo puesto, así que parece que nos vamos para arriba. Con respecto a la seguridad tuya, a vos se te coloca un arnés, que ese arnés tiene 4 anclajes, 2 anclajes de hombro y 2 anclajes de cintura. Esos anclajes van vinculados a mi equipo. Cada anclaje de eso aguanta 2.500 kilos los de hombro y 1.350 kilos los de cintura. Así que nos quedamos tranquilos. Estamos sobrados. Estamos sobrados. Y el equipo que yo llevo consta de un paracaídas. La famosa mochila que le dicen ustedes. Sí. Eso es un contenedor que contiene el paracaídas principal, un paracaídas de reserva que es igual al principal. Y tiene todos los equipos que nosotros usamos, tienen un sistema de apertura automática. Que es un dispositivo electrónico que tiene grabado una altura y una velocidad. En el caso de que a mí me pase algo y yo no pueda abrir el paracaídas, ese aparato lo va a abrir a una altura y una velocidad, así que vamos a aterrizar seguro. O sea, estamos tranquilos. Quédate tranquila. Genial. Que está todo controlado. Así es. Bueno, buenísimo. Entonces nos queda súper claro de que esto es súper seguro. La gente tiene que estar tranquila, así que lo dejamos en las manos de ellos. Ahora vamos a saltar. Dale, con todo gusto, de eso se trata. Bueno, dale, vamos. Oh, I know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. And I know it's cold, but if you stay, then I could keep you warm at night. Don't be a fool for the city nights. I know it's cruel, but it's only light. Yeah!
Estuvimos en el Hotel Boutique de Estancia La Hungría, ubicado entre Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita. Acompáñanos en este recorrido de imágenes de este lugar increíble rodeado por la vegetación autóctona. Way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions, dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. Bienvenidos, estamos en la Experiencia Bienestar, aquí en la estancia Boutique La Hungría. Se encuentra ubicada entre Villa General Belgrano y Santa Rosa de Calamuchita, sobre el Camino Real. Está rodeada de una amplia vegetación. Vení, acompáñame que la vamos a recorrer. La Gran Casona data de mediados del siglo XIX, construida de adobe greco-romano. La galería frontal está sostenida por gruesas columnas clásicas que fue construida en 1892 por el propietario. Su nombre fue en honor a su esposa María Teresa y relacionando a la emperatriz del Imperio Austrohúngaro, decidió llamar a la casona Hungría. En el centro de la estancia, cada uno de sus espacios tiene salida a un patio interno que tiene vista a la capilla histórica. Give it time and we wonder why. Do what we can. Laugh and we cry and we sleep in your dust because we've seen this all before. Cuenta con una capilla de piedra con una campana antigua, una cruz de hierro y sus techos de madera. Hollow with shame, we have seen this all before. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Uno de los grandes atractivos del lugar, el parque donde nos encontramos situados en este momento, donde podemos leer un libro bajo un árbol o tomar un trago junto a la pileta. Ancestral twine, ancestral twine. Esto fue Estancia La Hungría. Hoy nos va a acompañar un artista destacado a nivel nacional. Vení y seguime. Tenemos el agrado aquí en Golden Pack de presentar a un invitado muy especial que viene a hablarnos acerca de un arte bastante particular. Se trata de Willy Massa, más conocido como Willy Magia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Sofi? Muy bien, ¿y vos? Contanos acerca de este arte en particular y de qué significa para vos la magia. Bueno, te cuento. Mira, la magia para mí es un arte, es el arte de generar la ilusión del imposible. Y es algo que no tiene límites. O sea, está en la imaginación de cada uno. Y el generar el asombro es lo que más, por lo menos en mi caso particular, es lo que más me atrajo a arrancar con el arte de la magia. Creo que hay algo que a todo el mundo le está llamando la atención acerca de tu atuendo, de tu vestimenta. Te cuento que esto no es un disfraz de mago para nada, sino que además de mago soy abogado. Me recibí de abogado y vengo de tribunales. Nada, no hay ningún show de por medio antes de venir para acá. Sino que bueno, me recibí de abogado y arranqué con la magia, te digo, casi paralelo, más o menos. ¿Cómo comenzó esta carrera? ¿De qué manera se fue volviendo parte de tu vida la magia? Mira, vos sabés que arrancó como un hobby, empezó entre amigos, con la familia, empecé a estudiar, empecé a viajar a Buenos Aires, a congresos de magia y sin darme cuenta me vi actuando en público, actuando para grandes multitudes, en teatro también. Te cuento que mi primer show, o sea, mi primer gran audiencia fue para 40.000 personas. ¿40.000? ¿En dónde?
en la cancha. En la cancha, en el entretiempo, en un partido de Belgrano, me acuerdo que no sé si era Belgrano o Boca, surgió entre amigos, vamos a la cancha con amigos, y dijimos, bueno, ya que estamos, hace un truco en el entretiempo, y se empezó a armar una... se empezó a parar la gente, empezó a ver, y por suerte creo que fue uno de los magos con más espectadores en un show, que más de 40.000 personas, todos aplaudiendo a Willy Magia. Muy bien, bastante original tu historia, la verdad. Contanos, ¿cómo te ha ido en la temporada de Carlos Paz? Estuviste actuando junto con el Flaco Pailos. Así es, con el Flaco Pailos. Vos sabés que lo conocí al Flaco Pailos justamente por esto, porque los dos somos del mismo equipo. Nos llamaron para un aniversario de Belgrano y ahí, como me habían visto en la cancha, me llamaron, nos invitaron y de ahí fue cuando me dijo, bueno, quiero hacer magia en el teatro, si te animás. Sé que sos abogado, ya había estado averiguando un poco. Y así arranqué y ya esta es la tercera temporada y esta temporada nos fue extraordinario porque además del humor, el gran humor de Flaco Pailos, había mucha magia, había un grupo de bailes, músicos y bueno, una temporada realmente extraordinaria, la gente nos acompañó muchísimo y por suerte nos ha ido muy bien, hemos estado entre las 4 primeras obras de 56 obras que había en Carlos Paz, así que las expectativas por demás cumplidas. Sos un mago, Willy, de gran trayectoria, así que queremos verte en acción. ¿Qué te parece? ¿Trajiste algo? Mira, te cuento, traje algo para sorprenderlos, pero antes una predicción. Te cuento una predicción, algo que vamos a revelar nada más que en instantes, una carta que la vamos a dejar acá. Quiero que esté todo el tiempo a la vista, ¿sí? Y traje un mazo de cartas de póker. Predicción, algo que vamos a revelar en instantes. Pero algo que sabemos además que va a suceder. Mira, traje unas cartas de póker que las vamos a mostrar al público para que vean que son todas distintas. Cartas todas distintas, bien mezcladas, sí se puede ver. Y vos podés elegir cualquiera. No hemos arreglado nada. Para nada. Nunca. Mira, quiero que toques una carta cualquiera, quiero que la toques. Además, la que vos quieras. Esa, esta de acá. Sí, bien. Ahí está, agárrala. Lo que vas a hacer la vas a ver y la vas a mostrar a la cámara. Yo no la voy a ver. Bien, perfecto. Una vez que lo tengas, quiero que la dejes acá, más o menos por acá. Ahí está. Ahí está, no importa, la dejamos ahí. Porque yo sabía de antemano qué es lo que iba a suceder. Vos podrías haber elegido cualquiera de estas cartas y elegiste una en particular. La mostraste a la cámara, ¿la recordás? Sí. Yo traje una carta, algo que sabía que iba a suceder. Y no es ni más ni menos, quiero que lo tome la cámara, que el comodín. Así es muy fácil. Nah, dicen que el comodín vale por todas. Claro, si no me crees, hay que creer en la magia y hay que vivir la experiencia de la magia. Ahí va. No te puedo creer esto. ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo veo? Por favor. Más ni menos que el 4 de trébol. ¿Era el 4 de trébol tu carta? Exactamente. Sé que en la casa están aplaudiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ahí va. Mira, Sofía, vamos a hacer un truco con algo tan preciado y que la gente tanto quiere, con plata. Quiero que me des el billete de mayor valor que tengas, que yo te lo voy a transformar. A ver. Voy a buscar. Por aquí. Bueno, 2 pesos. Como verás, soy muy pobre. Menos mal que era algo de mayor valor, pero vamos a hacer magia con esto. Lo único que hay que creer en la magia y quiero que prestes atención a esto. Lo único que tenés que hacer es doblar por la mitad el billete, lo doblamos nuevamente por la mitad. Bien despacito, miren atentamente, ¿no? Y ya lo que es un billete de 2 pesos, ¿sí? Se puede ver, tenés que soplar y ya el billete de 2 pesos se transforma en un billete de diferente valor y de diferente color, en un billete de 100 pesos. Ah, yo no lo puedo creer. Hacemos 100 y esto se puede transformar en dólares, en euros, depende de la ocasión, con esto salimos o hacemos lo que quieras. Bueno, muchas gracias por... No, por favor. ¿Cómo que propina? Devolviendo. Van para. Muchísimas. Y mucho más se puede hacer con la magia. Muchas gracias, te voy a tener en cuenta, Willy. Gracias a vos, Willy, por estar. Gracias por haber venido a este programa. Muchísimas gracias. Les cuento desde ya que estamos programando algo que se viene la magia en Córdoba. Va a haber algo inédito y un show extraordinario con grandes ilusiones. Bueno, muy pronto y ya le vamos a estar contando para que lo divulguen también y que me acompañen. Bueno, muchísimas gracias y ya saben todos, búsquenlo en tu página. Mi página Willy Magia en Facebook o www.willymagia.com. Bueno, muchísimas gracias.
Estuvimos con Marcelo Taberna, uno de los chefs más destacados de Córdoba, en un lugar increíble. Te invito a que compartamos estas imágenes de la experiencia gourmet. Estamos en Golden Pack y ahora justamente nos encontramos para hacer la experiencia gastronómica junto a Marcelo Taberna de Juan Griego. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, acá esperándolo para sorprenderlo con el plato que lo voy a hacer hoy. ¡Qué rico! ¿Qué nos vas a hacer hoy? Y hoy vamos a hacer una cocción de verano, que es una técnica, un confit de codornices con vegetales confitados, con hongos, pimiento, cebolla y acompañado, bueno, de un mezclón de hojas y un arroz a maní. Contanos, ¿cómo es la preparación de este plato? Bueno, la preparación es, ya le dije, es la técnica confitar. Confitar es cocción bajo fuego y de una hora, dos horas, según depende de la materia prima. La vamos a acompañar con un poquito de arroz, Tenemos arroz prima. Lo bueno que de confitar es una materia prima que es un sentido de conservación. Hay que decorarlo, en este caso una ramita de tomillo, porque la hierba que tiene, le vamos a poner unas semillas de sésamo negro, hacemos que como fuera un bosque, y terminamos con una reducción de vino Malbec. They distorting what our plans are. It's one life, don't wait until the sand's gone. Don't count us out, count down until blast off. Ahora vamos a degustar el plato que tiene una pinta. Yo lo súper recomiendo de solo verlo. Bueno, acá vamos a hacer la degustación. Un poco de morrón, la parte de la pechuga de la codorniz, un poquito de hongo también, confitado, así que bueno, en realidad lo que lo va a probar es ella, no yo, así que es la prueba final, Si no querés compartir, es todo tuyo. Terminamos entonces de comer. La verdad que estuvo muy rico. Bueno, vamos a un brindis para despedirnos. Así que bueno, después continuaremos con el postre. Y bueno, ya vendrán a ver los postres que hacemos. Muchas gracias. No, nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a que nos acompañen en una nueva edición de Golden Pack la próxima semana. Y además, pueden seguirnos a través de las redes sociales que figuran en pantalla. Y acordate de vivir tu experiencia al máximo. Chau, chau.